Muy buenos días, que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Rica y abundantemente, el día de hoy, hermanos, traemos un sermón titulado Firmes, Constantes y Sirviendo. Uno de los atributos únicos de Dios, hermanos, es que Él es inmutable, es decir, no cambia. Y eso nos trae a nosotros, hermanos, o debería de traer seguridad, paz, en que lo que Dios dijo, eso va a cumplir. Ah, pero de los dos lados, ¿verdad? En la parte de justicia y también sobre lo que es injusto. ¿Me explico? Y Dios, hermanos, quiere que nosotros tengamos bien presente esto, porque Dios quiere que nosotros también tengamos una firmeza, una constancia en lo que hemos creído, específicamente en la palabra de Dios. Parece ser, hermanos, que estas características de estar firmes, de ser constantes, han menguado, hermanos. Conforme pasa el tiempo, usted se dará cuenta que hay gente, pues yo antes iba al templo, pues yo antes creía en Dios, yo antes así, yo asá, y eso causa, hermanos, quizás un desánimo en las personas, el ver en el pasado lo que hacían, y por alguna u otra razón, dejaron de asistir a un lugar donde se servía a Dios, donde se escuchaba a Dios. No había firmeza, no había constancia, es decir, no había un compromiso genuino por continuar creyéndole a Dios, menos por cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes, sin fluctuar, constantes en creerle a Dios. Imagínense, hermanos, no me malinterpreten, por favor, porque lo voy a llevar al ámbito militar. ¿Qué es lo que se esperan de los soldados, hermanos? Fidelidad, firmeza, constancia, que estén puntuales, disciplinados, con un compromiso. ¿Qué pasa cuando esas personas, hermanos, desertan o los sacan de ser un soldado, hermanos? Disculpen, les queda una grave tacha por el resto de sus vidas. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No. Eso pasa en el ámbito militar, y el apóstol Pablo muchas veces relacionó la vida cristiana al ámbito militar y nos dice: ustedes tienen que luchar, ustedes tienen que estar firmes, tienen que estar constantes, tienen que crecer, servir a Dios, porque al final de sus vidas, escúcheme bien lo que le voy a decir, usted va a llegar ante Dios y Dios le va a preguntar a usted: ¿cuánto aprendiste de mí? ¿Eh? ¿Tienes vida eterna? ¿Tienes salvación? ¿Puedes entrar al gozo de tu Señor? Pero no cumpliste. Mira, yo te llamé a esto y tú te estancaste aquí. Y puede culpar a todos. No, es que el pastor Landeros, es que el hermano ya, es que esto. Y Dios le va a decir: ¿ellos te salvaron? ¿Ellos dieron tu vida? ¿Es su vida por ti? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Eh? Yo voy a hablar con ellos. No te preocupes, yo voy a hablar con ellos y les voy a decir: oye, Eduardo, ¿qué pasó? Oye, esto, oye, aquello. Pero tú y yo, era un compromiso entre tú y yo. Si tú pudiste haber hecho equipo con alguien más, haber servido, yo no te imaginas lo que iba a hacer con ustedes, pero era necesario que tú me siguieras. Hermanos, quiero leer algunos pasajes que hablan de esto, porque es muy importante que aprendamos que a Dios le interesa su constancia, que se pueda contar con usted, que Dios sepa: no, yo tengo un hijo, una hija que puedo contar con él, con ella, que le digo: ve y habla a esta persona y lo va a hacer, obedéceme y me va a obedecer. ¿Se imagina, hermanos, que no quisiera usted eso para sus hijos? Que fueran disciplinados, obedientes, que tuvieran una firmeza y respeto al apellido, a la familia. Claro que sí, hermanos. Es lo mismo con Dios. Dios quiere que ustedes y yo crezcamos en conocerle, en tener un compromiso genuino con Él. Y todos los días vamos a batallar con el desánimo. Ah, Señor, pero mira, que lo haga otro, mira cómo me va, y mira esto, y mira aquello. Y Dios dice: ¿qué acaso yo no tengo poder para ayudarte? ¿Qué no te di mi Santo Espíritu que mora en ti para que me creas? Y si tú no tienes el Espíritu Santo, lamento decírtelo, pero lo único que tienes en tu vida va
va a ser un control de desánimo, de ansiedad. Y Cristo nos da esperanza. Sí, es verdad, hermanos, va a llegar a nuestras vidas el desánimo, pero el que se mantiene firme, ese verá el poder de Dios. Hermanos, Dios quiere que nos mantengamos fieles. Fíjense lo que dice, hermanos, rápidamente, quiero leer el Salmo 78. Salmo 78, 37, donde se nos da una radiografía, voy a ponerlo de esta manera, de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Y el 37, y quiero leer específicamente Salmo 78, 37, hay una declaración muy fuerte contra el pueblo de Israel, que dice de la siguiente manera y que nos puede pasar, o está pasando a muchos. Dice, pues sus corazones no eran rectos con él. Y fíjense lo que dice, hermanos. Ni estuvieron firmes. ¿En qué, hermanos? En su pacto. ¿Le interesa a Dios la firmeza? Sí. Sí le interesa, hermanos. Mantenerse firmes en lo que hemos creído, en lo que nos ha llamado, en los que nos quiere utilizar. Hermanos, siempre queremos que Dios se manifieste de una manera sobrenatural, grande, y hace este milagro, y hace esto y aquello. Y si usted lee, hermanos, toda la historia bíblica y en todos los personajes, comenzaba con un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo, esa pequeña familia, ¿sabe qué hizo, hermanos? Le creyó a Dios y estuvo firme en el pacto de Dios. Menciona, hermanos, a cualquiera y se dará cuenta que no utilizó muchos. Y cuando querían ser muchos, Dios le dijo a David, ¿sabes, David? No es tu ejército. Es un ejército poderoso y numérico, pero no es con espada ni con ejército. ¿Qué le respondió? Mas con mi Santo Espíritu. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. Quiere que su Santo Espíritu se manifieste en tu vida. Y si tú te comprometes con Dios y eres constante y firme, todos los días dices, Señor, aquí estoy y ayúdame, Señor, voy a batallar, pero quiero luchar, quiero mantenerme firme, quiero poner en alto tu nombre, quiero resaltar que te creo, la gente lo va a ver y Dios te va a dar la victoria. Dice el 59, fíjense lo que pasó con esto, hermanos. Salmos 78, 59. Lo oyó Dios que no eran firmes. ¿Y qué pasó, hermanos? Y se enojó. Y se enojó. Y luego agrega algo que no cabe en una mente cristiana. Pero Dios, no, hermanos, sí, hermanos. Y en gran manera aborreció a Israel. Una actitud inconstante, fluctuante, Dios le desagrada. Hermanos, se los digo con todo mi corazón, no fije sus ojos en los demás, es usted y Dios, porque al final de cuentas Dios va a decir, me molesta tu actitud, Jehová. Y ponga su nombre, somos tú y yo. ¿Quieres ser firme y constante? Hacia mí. A mí me debes la vida eterna. A mí me debes la vida misma. Comprométete conmigo. Y donde te quiera utilizar, sea mucho, sea poco, ahí quiero que estés. Hazlo de una manera firme y constante. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ese es el deseo de Dios. Y hay tres áreas, hermanos, que rápidamente quiero cubrir. La primera, hermanos, de ella es la fe. ¿Quiere ser firme y constante? Comience con su fe. ¿Qué es lo primero que va a atacar el enemigo? Su fe. ¿Sí? El apóstol Pablo, hermanos, y ahorita lo vamos a ver con lujo de detalle, ¿verdad? Relaciona a nuestra fe como un escudo. ¿Sí sabía eso? En Efesios capítulo 6, del 10 al 17, donde se relata la armadura de Dios, por eso digo que muchas veces lo ponen como soldado, utiliza a la fe como un, o relaciona un escudo. Y dice que ese escudo, hermanos, nos va a ayudar a defendernos y protegernos de los ataques con dardo. De lejos, hermanos, no de jesca. De cerca sería, ahora sí como se dice, de frente, a espada, de lo, a mano, ¿verdad? Limpia, como se dice.
pero de lejos va a comenzar a atacar tu fe. Tu fe. Existe una pregunta, hermanos, que a mí siempre me impacta, que siempre que la leo, y se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 8, donde el Señor Jesucristo habla de varias parábolas, pero termina con esta pregunta. Lucas 18 habla sobre la necesidad de orar, y luego habla acerca de esta mujer viuda, y pregunta, hace la siguiente pregunta: os digo que pronto le hará justicia ese juez injusto a la mujer. Fíjense lo que dice, hermanos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué le hace pensar esto, hermanos? ¿A qué le mueve? ¿No le mueve usted a decir, sabes, yo sí quiero, yo vivo en la tierra y yo quiero que cuando vengas encuentres fe en mí? Esta es una respuesta, hermanos, muy amplia, que muchos pueden responder, pero es personal. Si usted le dice a Dios, sí, cuando tú vengas, yo voy a tener fe en ti. Hermanos, mira, no es que se refiere en términos generales. Hermanos, si viene y por uno que tenga fe, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es sí. Sí. El Señor Jesucristo está animando a que los hombres aquí tengan fe en Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros lo hagamos. Afirmar que, claro, Señor, encontrarás fe en mí, me debo de aferrar a ti. Quiero leer, hermanos, rápidamente, por cuestión de tiempo, ¿verdad?, algunos versículos del Salmo 112. Fíjense lo que dice el Salmo 112, hermanos. Salmo 112 es uno de los capítulos que está relacionado a la fe diaria y futura. ¿Me explico? En la fe diaria y futura. ¿Me explico? Comienza diciendo, hermanos, que un hombre que cree a Dios es bienaventurado. Pero agrega, porque lo teme. Y en sus mandamientos, hermanos, encuentra deleite. ¿Se requiere fe para eso, hermanos? Claro. Si usted cree que Dios lo va a bendecir por obedecerlo, eso es fe. Ah, pero habla del futuro, fíjense lo que dice. Dice su descendencia. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De los hijos, de los nietos. Y dice, la generación de los rectos será bendita. ¿Cómo se bendice a los hijos, hermanos? Llevándolos a Jesucristo. ¿Implica fe? Sí. En aquel tiempo era diferente, hermanos, porque no existía Jesús. Ahora la única manera de ser salvos es a través, no de las buenas obras, no de que yo ofrezca un sacrificio para el perdón de mis pecados, es reconocer que Jesús es el Mesías, el que tomó mi lugar y el de mis hijos en la cruz, y les enseño eso a mis hijos. Hijos, usted y yo somos pecadores. A usted le gusta mentir, robar, me ha deshonrado, y yo también lo hice y reconocí, pedí perdón, y yo quiero que usted sea bendito, y la única manera para lograr eso es entregarle su vida a Cristo. ¿Quiere ser bendito? ¿Quiere ser poderoso? Entréguele su vida a Cristo. ¿Va siguiendo, hermanos? ¿Eso es? Y agrega, la generación de los, perdón, bienes y riquezas ahí en su casa, es decir, disfruta de lo que Dios le da, y su justicia permanece para siempre. Su fe resplandece en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicios, no resbalará jamás. Y fíjense lo que sigue el 7, hermanos, y ahí es donde quiero llegar. No tendrá temor de malas noticias. ¿En qué tiempo está hablando ahí, hermanos? Futuro. Futuro. ¿Me va siguiendo, hermanos? ¿Lo voy a hablar un poquito? Futuro. Y dice Dios, si tú tienes fe, no tendrás temor. Pero no porque seamos alguien o algo. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice ahí, hermanos? Asegurado está su corazón. ¿En quién, hermanos? Confiado en Jehová. ¿Es fe eso?
Hermanos, Dios quiere que tengamos fe ahorita. Me deleito en sus mandamientos. Eso me bendice. Bendigo a mis hijos, a mis nietos, les enseño el camino de salvación. Dios me da bienes y yo soy misericordioso y clemente. Es la vida diaria de fe de un cristiano. De prestar, de bendecir, de hablarle a sus hijos, de vivir en la vida obedeciendo a Dios. Y cuando vengan las malas noticias, porque lamentablemente van a venir, la muerte de algún ser querido, la pérdida de algún bien material, quizás la pérdida de la salud, mi corazón estará confiado en Dios. Mantengámonos firmes en nuestra fe y constantes. En segundo lugar, hermanos, en nuestra lucha espiritual difícil. Hermanos, no somos inmortales. No lo somos. Y lamentablemente, hermanos, conforme pasa el tiempo, nuestros cuerpos se debilitan, se enferman. Yo no hacía esto, ¿verdad? O mi cuerpo no rechinaba así, ¿verdad? O no batallaba en levantarme, o yo podía comer más. Ahorita habíamos hablado de eso. Y vamos experimentando esto que biológicamente se le conoce como entropía, donde el cuerpo nace y comienza inmediatamente a morir. Y cada célula, hermanos, el día de hoy han muerto miles de células, otras han vuelto a nacer, pero conforme pasa el tiempo, hermanos, ¿qué creen? Menos vuelven a nacer. Y esas células, hermanos, nos van deteriorando, cansando, enfermando. Y aun cuando estamos en las manos de un Dios todopoderoso, sabemos que vamos a enfermar. Y que nuestra vida espiritual y emocional se verá atacada. Atacada, hermanos, diariamente. Pues mira, ¿no quieres cristiano? No, mira que la iglesia, mira cómo está tu hijo, tu hija, mira cómo estás tú. Y mira aquello, ya caíste, y etcétera, etcétera. Y Dios nunca esconde esto. Es más, permítame leerle rápidamente, hermanos, algunos versículos donde Dios nos afirma que Dios quiere estar con nosotros, pero que vendrán dificultades. En Lucas 22:31, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, dijo también al el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense, hermanos, a mí me llama mucho la atención, Pedro, Simón, ¿verdad? Ya era una nueva criatura, él ya había creído el mensaje, que Jesús era el Mesías. Y le dio un nuevo nombre, Pedro. Pero aquí no lo llamó Pedro. ¿Cómo lo llamó? Pinche. ¿Por qué? Porque sabía que nuestra naturaleza pasada tiene que enfrentar dificultades. Tiene que enfrentar luchas. Lo que ves, lo que vemos, lo que escuchamos, todo eso, hermanos, afecta. Y luchamos contra eso. Y si no nos mantenemos firmes y constantes, hermanos, vamos a caer en el pecado. ¿Cuánto le ha dicho a Dios? Y se lo digo con todo mi corazón, porque yo también lo necesito hacer. Señor, por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en santidad. Porque si ¿sí sabía que no se puede por ningún otro poder? Si usted lo intenta hacer por su propio poder, Satanás va a decir, tú no puedes. ¿Verdad? Ahora sí, como se dice, nacen los mandados. Por eso, hermanos, Dios quiere que a través del Espíritu Santo venzamos el pecado, nos mantengamos firmes. Y dice, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En Mateo 26:21, en Marcos 14:38, no lo puse aquí, pero dice lo mismo, dice exactamente lo mismo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, Hebreos 4:12-16, pero sin pecado. Hermanos, le digo con todo mi corazón, y los que nos acompañan por las redes sociales, mantengámonos firmes y constantes. No permitamos, se los digo en serio con todo mi corazón, que Dios se enoje con nosotros.
Ciertamente, hermanos, nosotros también tenemos una lucha constante espiritual en nuestra carne y necesitamos meditar en lo que Dios nos ha ofrecido para vencer con el bien el mal, con el Espíritu Santo los ataques del enemigo. Ahorita rápidamente mencioné alguna porción de Efesios 6 y el Señor le dijo a Pedro, perdón, a Pablo, Pablo, escríbeles que su lucha no va a ser contra sangre y carne, es decir, contra humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, hermanos, él dice, estad pues, ¿cómo dice el 14? Firmes, firmes, vuelve a mencionarlo, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia, constancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el evangelio. Hermanos, Pablo decía, necesito que sean firmes, que sean constantes, que perseveren, que no seas de un domingo sí, otro domingo no. Hoy leo la Biblia, mañana no. Hoy oro, mañana no. Es constante, disciplinado, firme. Porque si no, hermanos, se los digo en serio, con mucha tristeza, somos presa fácil. Si así, hermanos, buscando al Señor, a ver, analícese. ¿No siente que nos ataca? ¿Que somos débiles? ¿Que tenemos actitudes que cada vez dice, ay, chiquito, ¿verdad? Esto no está bien, esto no está bien. Y Dios dice, por favor, prepárate, mantente firme, entiende, tú no puedes solo. Aquí están todas las herramientas y lo necesario. Primera de Pedro 4.2, hermanos, Primera de Pedro 4.2. El Espíritu Santo le dice a Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, es decir, los malos deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Existe una decisión que tenemos que tomar sobre dos circunstancias, o vivir bajo mis deseos, o vivir bajo la voluntad de Dios. Usted decide. No se puede ir en medio. O le hacemos caso a Dios, o nos dejamos gobernar por nuestros malos deseos. En tercer y último lugar, hermanos, Dios también pide firmeza, constancia en nuestro testimonio, en lo que nos ven, en aquellos que nos ven. Ahorita vimos en lo que no nos ven, la fe, lo interior, mis ataques, mi lucha espiritual, física, pero ahora en lo que sí, en los que sí me ven. Lamentablemente, hermanos, el testimonio cristiano ha sido lastimado grande y gravemente, hermanos. Hemos cometido ante Dios y ante los hombres muchos pecados, quizás ante nuestros vecinos, quizás compañeros de trabajo, familiares, aún en nuestras mismas congregaciones. Pero el apóstol Pablo nos anima a mantenernos firmes. Fíjense, vamos a leer por favor, segunda a los Tesalonicenses 2, que leímos antes de comenzar el sermón, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, quiero leer los versículos 16 y 17. ¿Sí lo tengo bien? Sí, segunda a los Tesalonicenses 2, 16 y 17. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos?
en nuestras vidas. ¿Qué quiere hacer? Confirmar. Así es, confirmarnos, dirigirnos, hacernos, ¿sabes qué? Vas bien. Yo te conformo, yo quiero confirmarte en todo esto. Yo te amo, te he dado consolación y vida eterna por Cristo Jesús. Y has hallado gracia delante de mí. Quiero lo mejor para ti. Ahí lo dice bien claro, hermanos. Buena obra, buena palabra. A Dios le interesa. Él dice claramente, hermanos, lo que quiere hacer de nosotros. Y para eso, hermanos, necesitamos firmeza y constancia, fidelidad a Dios en nuestro testimonio, la manera que hablamos, la manera que nos ven la gente. O necesitan un consejo, ve, pídeselo a fulanito de tal, ponga su nombre, que vayan a usted, quizás lloren y derramen su alma delante de usted, porque saben que usted tendrá una palabra buena para salvación y sanidad, porque usted ya la recibió. Me van siguiendo, hermanos. Pero si llegamos, ¿verdad? Y nos gustan los chistes de Pepito, empezamos los rojos, ¿verdad? Empezamos a decir maledicencias, nos conocen por ser irresponsables. ¿Qué clase de testimonio va a ser ese? Nuestra palabra, hermanos, refleja nuestro testimonio. Nuestras obras reflejan nuestro testimonio. Esto es importante, hermanos, de entender. Quiero leer, hermanos, el Salmo 140:11. Ya vamos a terminar. Dice el Salmo 140:11: el hombre deslenguado. ¿Sí entiende eso, verdad? Qué fe, qué palabra tan fea, ¿no? El deslenguado. O sea, que no controla su lengua. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Santiago 3, comenzar a dominar nuestras palabras. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Hermanos, escuchen bien lo que le voy a decir. Una palabra, una persona injusta es obviamente el que obra de manera no correcta, no legal, con imprudencia y con maldad. ¿Estamos de acuerdo? Es una persona injusta. El que sabe que eso es bueno y no lo hace. El que sabe que robar es malo y le importa un cacahuate. El que sabe que menospreciar a su familia, que no proveer, que ser un inmoral, todo eso no es injusto. ¿Me van siguiendo? Bueno, dice la Biblia, al mal lo pone como una tercera persona. ¿Sí se fijó? Y dice que el mal anda cazando. Pero ahí afirma que en un futuro obtendrá su objetivo. Lo va a cazar. Con Z. ¿Cómo es que anda un cazador, hermanos? El que ha ido a cazar. Ahí está la presa, dice, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Eso hace el cazador? Sería absurdo. Se esconde, busca el lugar exacto, pone carnada, sabe dónde ponerle el lugar específico para que cuando caiga en ese lugar no tenga a dónde huir. ¿Me van siguiendo, hermanos? Eso hace el mal en la vida del hombre. Me va bien, y mira, hice mi tranza, no me pasó nada. Y Dios dice, ten cuidado, porque si tú no eres firme y constante, el mal te va a cazar y te va a poner una carnada en una situación, en un escenario, en una posición que no tendrás escapatoria. ¿Me van siguiendo, hermanos? Cuidado por dónde andas, lo que ves y cómo hablas. El testimonio. De un solo versículo, hermanos, podemos sacar tanto. Ahora imagínese, como dice el Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. Y justos todos tus juicios. Hermanos, termino. No lo traje aquí, no lo apunté. Vosotros sois la sal de la tierra, esto es lo que dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero dice Primera a los Corintios 15:58. Primera a los Corintios 15:58, se me olvidó apuntarlo. Dice, así que, hermanos míos, amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. ¿Eso dice tu Biblia? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si hay alguien que sabe recompensar, hermanos, que es Dios, y nadie le gana. Nadie está por encima de un galardonador como Dios. Y Él dice que Él contempla toda la tierra. Segundo de Crónicas 16:9. Para mostrar su poder a favor del que tenga un corazón recto para con él. Y en 1 Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honren. Yo honraré a los que me honren, mas los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios quiere honrar tu vida. ¿Y sabe qué te pide? Mantente. Pero Señor, firme. Pero mira, constante. Es que me siento desanimado. Crece siempre, que yo te voy a recompensar si me sirves. ¿Qué tenemos que perder? Nada. Con Dios nunca se pierde nada, hermanos. Todo es ganancia, pero es decisión personal. Es decisión personal. Yo perdería por mi voluntad decir: no lo quiero. ¿Para qué? Esto. Aquello. Es más importante el trabajo. Más importante mi familia. Más importante eso. Más importante, dice Dios. Bueno, si eso es lo que tú crees, está bien. Pero yo te he dado otra orden. ¿Me van siguiendo, hermanos? Yo se los digo con todo mi corazón. Hermanos míos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es mi deseo, hermanos, que cada uno de nosotros encaminemos nuestras vidas a Jesús. Los que nos vean por las redes sociales, hoy le digas: Señor, honestamente me siento inestable en mi vida. Quizás he andado de mujer en mujer, de botella en botella, de familia en familia, droga, esto, aquello. Porque dice la Biblia: el deslenguado no tendrá vida firme en esta tierra. Y el mal cazará al injusto, lo cazará, te va a alcanzar. Y hoy le dices: ya no quiero esto para mi vida. Entiendo que el pecado, mi mentira, mi tranza, lo que he robado, lo que he hecho, todo lo que me he metido, a quien he defraudado, me ha alcanzado y me ha cazado con Z. Y ahora quiero libertad. Solo Cristo salva. Y Él vino para morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y si tú le crees y te mantienes firme en tu fe, te mantienes firme y constante en tu lucha espiritual y física, y comienzas a dar testimonio, Dios se encargará de recompensar tu trabajo. Pero necesitas decirle: perdóname, me arrepiento, yo quiero y creo que Jesús es el Señor, y quiero que sea mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y para donde Él diga que vaya, para allá voy. ¿Lo harás tú? Si tú ya lo hiciste, qué bueno. Pero si no, hazlo. Pero si ya lo hiciste, ahora va otra invitación. ¿Dónde estás ahorita? ¿Estás firme? ¿Estás constante? ¿Estás menguando? Así de, o mejor fluctuando, ¿verdad? Porque sí necesitamos menguar yo, o el yo, para que crezca Cristo, sino fluctuante, de vez en cuando, o si puede contar contigo. Eso es tú y Dios. ¿Qué harás? Vamos a orar. Señor, en esta hora yo te agradezco profundamente por la vida de cada uno de los que nos escuchan por las redes sociales, los que estamos aquí. Es importante hoy reaccionar en qué circunstancias nos encontramos hoy, en nuestra vida espiritual, en nuestra fe, en la lucha constante en la carne con el espíritu, o también en nuestro testimonio. Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, y hoy queremos comprometernos y decirte: Señor, perdóname,
Es tu deseo que yo me mantenga firme en tu pacto, en tus promesas, en tu fidelidad, y que yo sé que a su tiempo segaré lo que siembre hoy, y que me has dado los recursos, las herramientas, la armadura para yo tener éxito en la vida, en el nombre de Jesucristo, no por mis méritos, porque ninguno de nosotros podría lograr y llegar a ningún lado en el Espíritu si no es por ti. Gracias, Señor. O en todas las áreas, a ti te debemos y creemos esto. En el nombre de Jesús, perdónanos y levántanos y enséñanos a vivir antes de que venga tu disciplina, tu castigo, tu enojo. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.